¿Mucho qué, Marquito? A ver, usted diga otra vez. ¿Es mucho lo que qué? Lo que me gusta, a ver. Échale que hay una saltarse. ¡Cómale! Hola, amigo, ¿qué onda? Soy Marquito de la Venganza del Queso. Me encuentro aquí con mi gran amigo, el mariquero. La neta, yo pensaba que eran pura mentira de que hacía ceviche bueno. Pero la verdad, qué bárbaro, mariquero, felicito, ¿no? Quiero mandar un saludo para mi niña de Caranday ahí en La Palma, Navolato, Sinaloa. Pariente, mande un saludo a usted para La Palma, Navolato, Sinaloa. Y diga claro que usted hace los mejores mariscos. Pues no nos hago los mejores, pero ya sí sé que no, pero todo modo diga. ¡No, mentira! Un saludo para La Palma, para toda la raza hermosa por allá. Un saludo a su compa el marisquero. Aquí un cevichazo para mi compa Marquito. ¡Ey, la verdad, qué bárbaro, ¿no? Échale que le encargo el video para que lo vean. Desde aquí del Potrero Los Sánchez. ¿Sí sabes en qué rancho que vamos a llegar, mapache? No, pero ya por fin llegamos. ¿Por fin llegamos? Ey. ¿Dónde es aquí? Ya venía dormido con un ojo así, el otro ya queriéndoseme dormir también por el camino. ¡Con gusto! Como dijo la otra. Así es. Descanso uno mientras duerme el otro. Mientras que duerme el otro. Ay, bueno, vente para acá, hay que saludar a la gente. ¿Qué dice, compa Nelio? ¿Qué hora, compa? Dale, por aquí, mapache. Eren, chulada de troca. ¿Cómo andamos? Esta sí está. Aquí chambeando. ¿Qué buena troca tiene, compa Nelio? Sí. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Bien, aquí viene aguantando el calor. Eren, ingrata esta. ¿Está poderosa esta ya? Está bravita. ¿Qué trae? 6-0 con supercargador y árbol. Ay, papá. Miren, aquí es de material. Llegamos aquí al Potrero Los Sánchez, aquí con el amigo Nelio, un mecánico, colega, camarada, muy amigo de nosotros. Venimos a prepararle un cevichón. De camarón. Uy, gordo. Cevichón de camarón, estilo marisquero, lo quieren probar ellos. ¿Va? Quieren probar el estilo marisquero, Estilo marisquero, lo queremos. Y me dice. Marisquero, lánchame. Y aquí andamos. Me dice mi amigo Nelio, venga, ¿podrá venir? ¿Cómo no? Pues cada vez que lo necesito yo, van. En chinga y nos aterriza en Guasave. Quería mostrarles algo de lo poquito que tiene aquí, miren. ¡Qué húbole! Está muy mojoso el motorón. ¿Está de paquete, te diga? Está de paquete. ¿Qué es este? Es 5-3. Es 5-3. Mira, chóngalo, si te portara bien. ¿Cómo jalaron a Charo aquí con él? Así, pero... ¿Y este ingrato qué trae? Es original. ¿Está originalito? Es originalito ese. A ver, ¿qué otra podemos presumir aquí? ¿Esta qué trae, Nelio? Esta es 6-2. ¿Esta es 6-2? Y esta le está haciendo todo el swap. Sí, es la 6-2, por favor. Órale. No, pues ya ven. El amigo Nelio aquí cuenta también con un dino. Y también, miren lo que está haciendo. ¡Wow! Miren nomás. ¿Qué es este, ya? Este es LT4. ¿LT4? Hey. ¡Qué húbole! No, pues tiene muy buenos... trabajo, oiga. Muy buena chamba. ¿Y quién se va a imaginar que aquí hay un ranchito apartado, no? Como dice la canción, en un ranchito apartado allá al alto de la sierra. No, pues aquí está para meter al... para meterle más churro. Hey, o sea que si puedo, me puedo programar yo también ahí. ¡Qué bueno! ¡Súbete, gordo! Pero me pegó un macanazo. Ya no fácilmente solo. Es un Dino Jet, mírenlo. Está muy bien este aparato. ¿Y esa sierra ya la subió, oiga? Sí, ya. ¿Cuántos caballos le sacó? 430. ¿Cuál es el aparato? ¿Cuál es el carro que más le ha sacado aquí? La Colorado. ¿Cuántos le saca? 950. ¿950? 940 y tal, toca 950. ¿Con qué motor? ¿6.2? Es un 6.2 supercargado y está preparado el motor. ¿Transmisión? 4.80. ¿4.80? Sí. ¡Wow! No, pues sí está poderosa, mi tía. Sí, está bien. Está grosera, ya con 900 y tantos caballos. Sí. Uy, es para 9 segundos. 9, tira. ¿9? Sí. ¡Qué húbole! Conozco tantito, tiempo, gordo. ¿Eh? 9.40, mejor tiempo. ¿Y esta ingrata qué? ¿Esta? Pues está en proceso ya. ¿Qué? ¿66, 67? La verdad, no va a ser modelo, pero por ahí. También le está metiendo un... lejos. ¿Un LS qué es este? 6.2. ¿6.2 LS? Sí, LS. Uy, no, pues ahí está. Aquí está otro. ¿Y este biturbo? Está pesado este. Muy bueno está este motorcito. No, pues, ¿qué? ¿A los caballos? ¿Sobre los caballos? Venimos. ¿A los caballos? Porque la hora se está llegando a la botana ya. Bueno. Órale, ¿qué? ¿Acá la pega? Vámonos. Sobre muerto las coronas. Síguenos al camino.
Mira, acá le está abriendo el cofre, mira, ven para acá. Entonces, esta está mi compadre. Esta es la sierra. ¿Cuánto caballos le sacó esta? Es el R430 con el motor, el motor está completamente original. Puro original, 430, con el super charga nomás. El puro supercargador, tubería. Y oiga, esta camioneta que... ¿Qué arma porta? Ese 5.3, el cambio de supercargado. 5.3, 6 cambios supercharger. Apenas está haciendo con falta de penal. Wow. Oye, ya pues, nos falta más poco. Ahora sí, gordo. Bueno, pues. Pásale lo barrido. Ahorita vamos a hacer sabichón de camarón. No. Pues mira, ya tenemos el camarón aquí ya picadito, Lorenzo. ¿Qué vamos a ponerle? Limoncito para que se vaya curtiendo. Gordo, ya le pusiste sal. Claro que sí, pero. ¿Negra de cuál? Sal negra, le estoy esperando que salga. Que le vamos a poner otro tequecito, nos vamos para que agarre ahí con el limoncito que se va curtiendo. Mira. Déjate la pimienta, gordo. Ahí la tengo, gordo. Sí se lo va a poner. Aquí, caliente, miren, calentura, ya. ¿Qué, compa Marquito? ¿Alguna anécdota que quiere contar? Pero que prepara el. ¿No saben qué le dijo pollo policía a otro pollo policía? ¿No saben? No. Díganme qué le dijo, pues. Díganme, pues. Pues no sabemos. No sabemos. Díganme qué le dijo. Pregúntale. ¿Qué le dijo? No le dijo nada. ¿No saben qué le dijo un pollo policía a otro pollo policía? No sé. ¿Qué le dijo? Necesitamos apoyo. Pero pollo policía, ¿no? Esta no nos debe de faltar en los ceviches, plebe, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Salsita? Salta la callita, compadre Marco. A ver, pruébala. La callita. Pruébala, a ver si. Bailo, pruébala. A mí no me gusta el chile. Pruébala. Ese chile negro. ¡Delicioso! ¡Qué bola! ¡Sabroso! Bueno, vamos a agarrar el molcajetito. Oiga, ¿y no le va a echar camañanga revuelta? Claro que sí, sin camañanga. ¿Esta es la camañanga revuelta? Esta es la camañanga revuelta, mira. Esta que vamos a poner aquí. Vamos a utilizar 3 dientes de ajo. Sí, vamos a molerlos primero. Bien molido, gordo. Así es, bien molidito. Bien molido. ¡Ah, qué chulada de aroma! Bueno, ahora sí, nos vamos a acompañar este juguito de limón aquí, mira. Gracias. Esa es la camañanga revuelta, ¿no, verdad? Así es. Mira. ¿Cómo se llama ese? Camañanga revuelta. ¿Por qué el nombre así? O sea, cada quien... Revuelta. Está bien poderosa. Mira. No me va a faltar este. Chilito serranito, aquí molidito. Que se pierda en el juguito y en el ajo. Hombre, da un aroma. Perrón. Cuidado. No es pedo, me cayó en el ojo, no es pedo. No pasa nada. Bueno, a ver, un clamatito, por favor. Del que sella, dijo Paparro. Del que sella. ¿Algo que contar, Marquito? No, ¿otra? Me cayó en el ojo. Mira. Lo bueno que tengo dos, ya tenía uno. Mira. Esto. Enfócame. ¿Para dónde va? Al cevichito, mira, para que se vaya fermentando, que se vaya curtiendo. Ahí, mira. No vamos a dejar nada de ajo aquí. Es Toño. Toño. Ahorita vas a ver. Es para la palma, compa Marquito. Ahorita es pura soledad. No, ahorita está bien cabrón, oiga, porque con el sol, pues, o sea, no se puede trabajar, oiga. ¿Qué no dijeron que andaba trabajando usted? Sí, pero trabajo de 6 de la tarde adelante. Que es cuando baja el sol, pues. ¿Tiene trabajo nocturno? No. Ahora, mira. Aquí tengo las verduritas. Ya le ventajé, que es cebolla morada y blanca, chilito serranito que no me debe de faltar, y el pepinito. El tomate
Usted échale caña al tercio. Ah, perdón, el tomate. Sí. Ya sé, ya se hizo verde. A ver. Otra dije, ya. Y eso que no tomo. Se le voltearon los cables, compa Marco. Aquí que no corre, güey. Era. A ver, Pepino, ahorita va a picar tomate. Échale, gordo. Échale cañas al tercio. ¡Qué bárbaro! ¿Para qué quieres un saludo, tenga? ¿Qué vas a ocupar este? Mi compa primitivo de Caliente, California. ¿Cómo? A ver, gordo. Para el compa primitivo. A ver, mi compa primitivo, mire. Aquí en La Palma. No. Mi compa primitivo del Potrero Sánchez. ¡Del Potrero Sánchez! Compa primitivo, mira, aquí andamos haciendo un cevichón. ¡Perrón! ¿Eh? Anda la carrera, me estoy calmando. ¡Del mar! ¡A su polo! ¡Los camarones se están moviendo todavía, frente! ¡Sí, la neta que sí! ¡Ah, oh, raza! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ahora de más! ¡Aproveche, plebe! ¡Ale más! ¡A ver, compa Marco! ¡Raza de La Palma, qué onda! Voy a aprovechar que estoy aquí con mi gran amigo el marisquero para decirle que próximamente, si Dios quiere, vamos a tener un emblemático. ¿Emblemático? Sí, es verdad. Un emblema emblemático en La Palma donde diga: bienvenidos a La Palma, Villa que fueron a Volato, Sinaloa, a todos. Y queremos nosotros que yo me quito la venganza del queso, que nos ayuden. Estoy esperando con gente, albañiles. Son 30 metros, lo tocan como... Depende, si son 10 albañiles, lo tocan de 3 metros, ¿va? Uh-huh. Si son... Es que así, pues. Entonces, yo voy a ir, pues, con todo respeto. Ahí los esperamos para hacerle el emblemático de La Palma. Y van a ver que si Dios quiere ir, va a haber carnitas. Lo van a motivar a la gente, pues. Va a haber carnitas, refrescos y todo para... Que nos ayuden ahí con el emblema, ahí en La Palma, ¿no? Lo espero, ya verás. Todo el merquetengue, Marquito. Sí, todo el merquetengue. Bueno, ¿quiere ir? ¿Y para cuándo va a ser eso? Ya, lo queremos antes de diciembre, si Dios quiere. Pero ya el domingo, yo creo que para el domingo vamos a empezar a enjarrar. ¿Se puede tomar en diciembre ahí? Sí, sí. Échale. Vamos a dar un saludo muy descontrolado. León muy descontrolado, pero van a saber, Pati. Así lo va a publicar. Sí, así. Échale, gordo, échale, gordo. Está muy lento. No, ¿cuál lento, papá? ¿Y a poco crees que no tengo hambre? Ah, eso diga, tienes hambre. Mojosa tengo. Y bastante tiempo. Ya hace tiempo. Ya falta más poco, hombre. Ya está todo. El pepinito picado. ¿Qué no me debe faltar a mí? Mi purecito. Sí. Que no te tiemble la mano, gordo. No, nada de eso, gordo. A ver, échale caña al tercio. Mira, ya falta poquito. Me falta el final, Lorenzo. Ponerle, ¿qué es el final? Cilantrito, una batidita y vámonos, Recio. Ay, qué aroma tan sabrosa le da el ajo a esto. Bárbaro. Bueno, échale qué. Caña al tercio. Es todo. Bueno, mira, cilantrito, ya que es el toque final. Así que hay que mezclarlo, hay que batirlo bien. Hay que batirlo bien, ahora sí. ¡Invitado! A ver, véngase, compa Marquito, mire. ¡Mande! A ver, hágame el favor de probarla. ¡Gaturroña, oiga! El ceviche. Del mar a su paladar. Así es. A ver. Ya, compa Marquito. Me voy a retirar ya mi cubreboca porque viene lo bueno. A ver, vamos a ver. ¡Cómpale, Marco! Pero échale. Échale cañas al tercio. ¡Échale salsita! ¡Sí puedo agarrar más! ¡Sí! ¿Cómo? Sí agarra, pero para tu casa, man. A decir, mentira, mariquero. A ver, pruébalo. Espérate, ya sé que está bien bueno y no lo he probado. A ver, usted dirá. A ver, tengo un par. No, mentira. Mariquero. No, usted diga. Lo felicito. Qué bárbaro, la verdad, mariquero. Hace los mejores mariscos, ¿va a aprender? Oiga, no es cierto eso. Sí, pero tiene que decir uno que sí. Pues, no, si no, ya no me invitan. No, ya no me invitan nunca. No, la verdad también bueno, pero ya. Hay pura vacilada, aparenta, pero está también bueno, ¿no? Ándale, pero bueno, vamos para que vean este video.
acompañado el marisquero con mi compa Marquito. Saludos para toda la gente de La Palma, viejo, fue en Abolato, Sinaloa, que nunca la deja abajo. La dejo abajo. Ahí estamos, gente, cuídense mucho de La Palma, no se han cambiado. Saludos para ti, mande.